¿Cómo están? Muy buenas noches. Un favor, me confirman si pueden escuchar y ver la PPT. Sí, a fuerte. Ver, ¿cómo está? Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches con todos los participantes. Vamos a iniciar el desarrollo de este curso de transferencia de gestión municipal y regional. Como todos sabemos, el día 2 de octubre de este año se ha desarrollado en nuestro país, a nivel nacional, los procesos de elección tanto de nuevas autoridades regionales como también municipales. Eso implica que en el mes de diciembre de este año, ¿no?, el 31 de diciembre y el 1 de enero, debe de generarse la transferencia de titulares, es decir, el cambio de la gestión tanto a nivel regional como a nivel provincial y distrital. Este cambio está vinculado conjunto de procesos, de procedimientos que se deben desarrollar dentro de un marco normativo ya establecido y que tiene una orientación de una continuidad en los servicios que estos titulares ofrecen a la población. Y es en este sentido que el curso lo vamos a desarrollar a través de dos sesiones. Esta primera sesión, en la que vamos a ver cuál es el marco normativo en el cual se desarrolla esta transferencia. Luego vamos a hablar también sobre los aspectos generales y finalmente sobre el propio proceso de transferencia, en qué consiste, cuáles son los pasos que se tienen que dar y sobre todo qué acciones deberían de haberse dado ya o en todo caso que deberían de regularizarse a la brevedad posible, porque hay algunos plazos que ya se han sobre excedido en tiempos, considerando que hay una nueva normativa vigente desde el mes de agosto. En la segunda sesión vamos a enfocarnos ya en el llenado de anexos. Hay una cantidad importante de anexos, ya que se tienen que es obligatorio para todo gobierno municipal y regional llenarlos, que tienen algunas consideraciones especiales en algunas situaciones, principalmente en gobiernos distritales, ¿no?, en municipalidades distritales rurales y de reducida dimensión de actividades. Luego vamos a ver en la segunda sesión cómo se lleva adelante el cierre de la transferencia. Y por último, vamos a hablar sobre el aplicativo informativo. Este aplicativo informativo, por si acaso, es de obligatoriedad de manejo y de desarrollo por todos los responsables que van a llevar adelante el proceso de llenado de los anexos. Obviamente se entiende que el que va a coordinar las actividades de todos los integrantes de estos equipos, como ahora se denomina, tiene que también conocer este aplicativo. Igualmente, el titular, tanto el entrante como el saliente, tienen que conocer este aplicativo porque ellos son quienes van a avalar esta información. Este aval, como se entiende, tiene que darse con pleno conocimiento de aquello que se está dando como aceptado, como aprobado, ¿no? Entonces, para eso pues, se está sobreentendido que deben de tener una perfecta comprensión de qué es el aplicativo, qué información tiene el aplicativo y cómo este tiene vinculamiento con los diferentes anexos que se deben de llenar. Bien, entonces, si bien es cierto, el tema es relativamente amplio, vamos a tratar de centrarnos en los aspectos más relevantes y finalmente se les va a facilitar algo de material de apoyo, de consulta, para que ustedes puedan tener un poco más claro todos estos aspectos. Bien, entonces, en esta primera sesión vamos a hablar sobre el marco normativo en un primer momento. Y acá tenemos que referirnos a algunos antecedentes. Hasta el mes de agosto de este año,
estaba vigente todavía la normativa del 2018, la 08 de Contraloría General, que regulaba los procesos de transferencia de gestión. Era el marco regulatorio general. Obviamente, ya año tras año, 19, 20, 21, se fueron dando algunos lineamientos adicionales enfocados a dar algunos alcances muy puntuales, sobre todo en la rendición de cuentas, considerando que estaban estas enmarcadas dentro de una gestión administrativa, ¿no? Esta gestión administrativa empezó el 2019 y terminaba este año, ¿no? Por eso es que esta directiva 08-2018 se aplicaba para todo este periodo. En ese sentido, la directiva anterior del año pasado, la 06-2021, todavía consideraba su aplicación a una gestión en curso aún, ¿no? Del 2019 al 2022. Como en esta oportunidad ya tenemos, ¿no? Una nueva gestión, ¿no? O vamos a tener, perdón, una nueva gestión del 2023 al 2026. ¿No? 23, 24, 56, ¿sí? Entonces, Contraloría General de la República, que es la entidad rectora de los procesos de transferencia de titulares, ha considerado que es importante tener también una directiva actualizada. No, esa directiva actualizada es la 016 del 2022, ¿no? Que nos indica cuáles son los procesos y los procedimientos para la rendición de cuentas en este nuevo periodo de gestión municipal y regional. Esa es la directiva específica. Ahora bien, asociada a estas directivas, ¿no? Vigente a la fecha, tenemos otras dos más. Una, la ley que regula la transferencia de la gestión administrativa, tanto de gobiernos regionales como locales, la ley 30204. Esta es importante porque esta indica una serie de lineamientos orientadas a el acceso a esta información por parte de cualquier miembro de la población, ¿no? Persona natural o también persona jurídica. Y también indica los procedimientos que deben de llevar adelante, en este caso los gobiernos regionales y locales, para poner a disposición de la población esta información que debe de ser de conocimiento público. Y también vamos a considerar la ley 31365, que es la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2022. Porque esta directiva, la de Contraloría, la 016-2022, comprende la rendición de cuentas de este periodo, ¿no? De este periodo, por si acaso. No comprende, no es una normativa que indique la rendición de cuentas acumulativas de todo el periodo, es decir, que comprenda la rendición del 2019, 20, 21 y además la 22. Se entiende que esas rendiciones de cuentas 19, 20, 21 han sido correctas, se han desarrollado en el marco normativo, tienen todos los vistos buenos, refrendos y demás, y que lo que está quedando pendiente es la rendición de cuentas de este último año, pero como también hay una transferencia, se debe de considerar la misma. Además, tenemos algún marco normativo complementario, ¿no? Tenemos como principales marcos normativos la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la 27.687, con toda la normativa vinculada a la misma. También tenemos la Ley 27.972, Ley Orgánica de Municipalidades, y también la normativa vinculada a estas, ¿no? Son importantes estas, como todos entendemos, porque regulan
¿no? Todo el funcionamiento, tanto de gobiernos regionales como de gobiernos municipales. Y también tenemos la ley 26.300, que es la ley de los derechos de participación y control ciudadano. ¿Por qué es importante esta ley y por qué se considera como un marco normativo complementario? Porque la población va a poder participar no en el proceso de elaboración, de rendición de cuentas, de transferencia, sino en el proceso de verificación de la información que se haya podido consignar en la misma. En ese sentido, ¿no? El control ciudadano se va a poder ejercer tanto al titular saliente, es decir, al gobierno saliente, como al titular entrante. Si el titular saliente y el entrante por alguna situación, digamos, cuestionable o una situación que llama la atención, han aceptado o han dado el visto bueno a alguna o algunas actividades que a la población, a criterio de la población, no le parecen que son o que se ajustan a la realidad o que no involucran toda la información que se debería o que hay información que está siendo omitida, está siendo tergiversada, etcétera, ellos pueden llevar adelante también el proceso de observación, ya no al proceso de transferencia, sino a la transferencia final como resultado. Y para esto hay una serie de procesos, hay una serie también de actividades que ellos pueden desarrollar. Pero principalmente su función es de control, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el marco normativo. Ahora, acá hay otros marcos normativos adicionales, ¿no? Toda la ley de administración pública, la ley de contrataciones del Estado y todo lo demás, pero ya estas van a tener también una participación menos gravitante, por decirlo. Sobre los aspectos generales de este proceso. El objetivo de este, como habíamos comentado en la introducción, es que se pueda brindar una continuidad y fluidez a la prestación de los servicios, tanto de los gobiernos regionales como locales. ¿Cuál es esta prestación de servicios, no? Son los servicios que recibe la población por parte de estas entidades. La continuidad en el desarrollo de la infraestructura, si se estaba construyendo un puente, un colegio, un hospital, lo que sea, y que estaba enmarcada dentro de la responsabilidad de ejecutora del gobierno regional, este se continúe, ¿no? Es decir, que se trabaje hasta el último día hábil de diciembre, ¿no? En la construcción del puente y se continúe trabajando desde el primer día hábil de enero del 2023 y que no haya una paralización, una interrupción en el servicio, ¿no? Por la transferencia y que se diga, bueno, pues no, trabajamos hasta el 31 de diciembre del 2023 y ahora con esta nueva gestión todavía no sabemos si vamos a seguir, si se va a hacer esto, aquello. Y mientras eso no se defina, el puente queda en stand-by, ¿no? Y ya en enero, a fines de enero, febrero, marzo, recién reiniciaremos. Lo que se evita es eso. Igualmente, ¿qué más se busca evitar, no? Por ejemplo, a nivel de gobiernos locales, que no se continúe atendiendo, por ejemplo, la solicitud de emisión de partidas de nacimiento, partidas de estado civil, partidas de defunción por parte del pobladores que están interesados en esos documentos y demás similares. Lo que se pretende con esto al final es que el servicio público que estos gobiernos regionales y locales ofrecen a la población continúe siendo eficiente, efectivo y oportuno, el servicio público. Ahora, este proceso, ¿no? Este proceso de transferencia, de rendición de cuentas, por si acaso, acá hay dos procesos, ¿no? Uno que es el de rendición de cuentas y el otro que es de transferencia. Ambos se están dando en un mismo momento por este cambio de administración.
¿no? Si no hubiese cambio de administración, lo único que se haría es la rendición de cuentas, porque la administración continúa. Entonces yo mismo no me voy a transferir a mí mismo para el año que viene, ¿no? En esta situación particular, ¿no? Se considera obligatorio, ya, ojo, en este año es obligatorio la rendición de cuentas y transferencia. En este año es obligatorio estos dos procesos. En los años anteriores, 2019, 2020 y 2021, obligatorio era la rendición de cuentas. Y si la situación lo ameritaba, ¿no? Era la transferencia. En esta oportunidad, no. En esta oportunidad, sí o sí, debe haber también transferencia. Entonces, la finalidad de este proceso es que sea eficiente. Eficiente en el sentido de que se pueda informar de forma apropiada todos los resultados que ha alcanzado la administración saliente en función a los objetivos institucionales que se habían planteado. ¿Esto de dónde van a salir estos objetivos institucionales? Primero de el PDC, el Plan de Desarrollo Concertado, y luego de los respectivos POIs, ¿no? De ahí se tienen los objetivos institucionales que se habían trazado. Pero estos van a estar muy relacionados, como todos sabemos, a un aspecto fundamental, que es el uso de fondos y bienes. Porque este plan de desarrollo concertado, este plan operativo institucional, si desean también este PIA, ¿no? Todos los planes que se puedan haber planteado están basados en una serie de actividades, pero que se van a poder llevar adelante solo porque hay una asignación de fondos y de bienes. Sin estos no se podrían llevar adelante. Y lo que se va a hacer en este proceso es verificar la gestión de los mismos y si a través de esta gestión se ha alcanzado el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Para esto se van a tener en cuenta unos indicadores de eficiencia que se han planteado y que también están determinados en estos, ¿no? La semana que viene o en la sesión que viene vamos a ver en esos anexos, ¿no? En total son aproximadamente 11 anexos, que nos solicitan información de estos. Y claramente ahí nos indican que estos indicadores, estos objetivos institucionales, acciones estratégicas, etcétera, las vamos a extraer de estos PDCs y también de estos POIs, y que vamos a ir contrastando el avance que vamos a informar con estos que habíamos planteado inicialmente. Va a ser efectivo. Porque también a través de este proceso vamos a poder informar sobre aquellos temas urgentes y de importancia. Vamos a informar de todos los procesos, de todas las actividades, ¿no? Pero vamos a priorizar aquellos que se tienen que atender en un primer momento, ¿no? Porque están comprometidos, una serie de fondos, una serie de bienes, está vinculado a una demanda inmediata de la población por tener a disposición esos servicios. Por ejemplo, importante sería que ya se ha culminado una obra, ¿no? De una posta médica, qué sé yo, y que esta está en proceso de liquidación. Entonces, eso es importante porque la liquidación de esa obra va a significar que va a entrar en funcionamiento y va a poder brindar servicios a la población, ¿no? Entonces, eso no se va a decir, pues bueno, ya está la obra culminada y se puede liquidar en el mes de octubre, ¿no? Y mientras no esté en liquidación, no se ponen en funcionamiento y la población que espere, pues no, hasta octubre, noviembre del año 2023. Esta efectividad va a estar relacionada a esta, ¿no? Ahí ya se terminó la posta y iniciaba la liquidación, se tiene que concluir la liquidación en enero, ¿no? A la brevedad posible, bien hecha, para que en febrero ya pueda ser empleada esa infraestructura, ¿no? Para poder, más allá de darle continuidad a la prestación de servicio a la ciudadanía, de brindarle beneficios, ¿no?
es decir, que ellos rápidamente puedan acceder a una serie de servicios. Oportuna en el sentido que nos va a, que va a generar todo un proceso que no esté muy observado, porque a nivel que haya más observaciones, el proceso va a ser más complejo, va a estar vinculado a una serie de situaciones especiales que tienen que aclararse, que tienen que definirse para que puedan continuarse, ¿no? Y acá es importante en este carácter de oportunidad del proceso considerar estas características: integridad, probidad, honestidad, porque los integrantes de los equipos de transferencia del titular saliente, tanto como los integrantes del equipo de transferencia del titular entrante, tienen que ser personas probas, honestas, íntegras, además de tener experiencia en la materia en la cual van a participar. No voy a poner, pues, yo a una persona que no tiene nada de experiencia en la gestión pública, que no tiene nada de experiencia en infraestructura de obra pública, para que forme parte de ese sistema administrativo, porque esta persona no va a saber qué hacer ni cómo hacer, y así tuviese la buena intención de querer hacer, de querer aprender en el proceso, pues obviamente va a estar a contrapié en el tiempo, porque el resto del equipo no le va a esperar, no decir, sí, está bien, eres buena persona, eres chévere, eres el genio del grupo, pero no entiendes de gestión pública, no entiendes de control de obras públicas, y mientras te capacitas, mientras te actualizas, te esperamos, ¿no? Y tómate el tiempo que sea necesario y nosotros acá tranquilos. No. Entonces, eso va a permitir que todo el proceso que se va a desarrollar cumpla los plazos y no esté vinculado a observaciones, a controles posteriores, a una serie de omisiones que puedan derivar en intervenciones de paralizaciones, de suspensiones en la continuidad de actividades, etcétera, ¿no? O en la ralentización de algunas actividades, porque hay situaciones, documentación, información que no está bien enfocada, que no está bien gestionada, que no ha sido bien informada y demás. Y para esto se tiene que elegir, se tiene que tener en cuenta estas cualidades en el equipo. Algunos aspectos de relevancia en este proceso, ¿no? La gestión saliente tiene que considerar designar los responsables oportunamente para que estos puedan sistematizar la información, ¿ya? Eso es elemental. Hay una serie de plazos que ya se han cumplido. Por ejemplo, los equipos de transferencia del titular saliente tendrían que haber sido reconfirmados o reestructurados hasta el 30 de agosto del año, de este año. Es decir, hasta hace un mes y un poco, un mes y medio atrás. ¿Ya? Eso indicaba el nuevo marco normativo. Y si no lo han hecho, tendrían que regularizarlo. ¿Qué sucede si anteriormente, los primeros días de enero, como la directiva 08 indicaba, se tenía que designar a estos equipos, antes llamados grupos, ahora se llaman equipos, ¿no? A partir de este marco normativo, ¿no? Desde agosto tendría que haberse reconfirmado ese equipo o haberlo modificado en función a la nueva directiva. Al menos se tenía que cambiar el nombre. Antes eran grupos, ahora son equipos, ¿no? Si no lo han hecho, ¿no? Hasta septiembre tendrían que regularizarlo ahora que todavía estamos a tiempo, ¿ya? Entonces, acá hay que cumplir con las obligaciones y las responsabilidades. Hay plazos, ¿no? Y hay entregables. Ahora, otro aspecto de relevancia vinculado a este primero es la información que tiene que estar correctamente documentada y organizada. Toda la información que se vaya a indicar en los diferentes anexos que vamos a ver en la sesión siguiente
tienen que tener total correspondencia con la documentación que se está consignando como elemento probatorio de las mismas o como elemento de sustento. No puede indicarse una información que no corresponda a esta documentación o la documentación que se está indicando tiene que estar relacionada a la información. No podemos subir un expediente técnico, ¿no? O una planilla de trabajadores que no esté informada. ¿Ya? Y viceversa, no podemos informar una planilla de trabajadores que no esté documentado. Y esto se tiene que orientar al cumplimiento de unos plazos. ¿Por qué es importante estos plazos? Porque estos plazos van a permitir pues, que se pueda generar las condiciones para una continuidad de la prestación de los servicios. Si yo me retraso en alguno de los plazos, como vamos a ver más adelante, pues obviamente voy a tener dificultad en dar la continuidad a la prestación, porque voy a tener al personal distraído en sistematizar y subir información y documentación y no van a seguir brindando la prestación de servicios a la población, ¿no? Que es lo que lamentablemente vemos en muchos procesos de transferencia, ¿no? Nos retrasamos, se retrasaron los equipos y ¿qué sucede? Que el personal empieza a reorientar sus actividades a preparar la información y subir la información. Y a la población que está requiriendo el servicio se dice, no, ahorita no te podemos atender, te vamos a atender a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 4, ¿sí? Porque ahorita todo el personal está subiendo información o está trabajando, ¿no? En la entrega de cargos, dicen, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hacen memoria, eso sucede generalmente. Se van a, en el mes de noviembre, vayan a la municipalidad, sobre todo, y soliciten algún tipo de servicio público, alguna partida, algún certificado o algo similar, o la otorgación de una licencia de construcción y demás, y les van a decir, vente mañana o vente en una semana, porque ahorita el personal está más atendiendo lo que es la transferencia de cargo. Y eso no es porque la transferencia de cargo sea compleja, sino porque estas personas no están cumpliendo los plazos. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Qué ha fallado? La probidad. Los titulares, o perdón, los responsables, los encargados de estos equipos no son el personal más probo, no son tal vez responsables, no son organizados, no tienen en cuenta el cumplimiento de plazos, desconocen algunos de los procesos de la gestión pública y demás. Por eso es que no han podido generar de forma apropiada el desarrollo de sus actividades sin entorpecer y sin discontinuar la prestación de los servicios. ¿Ya? ¿Quiénes afectan? La población. Y lo que se busca es no afectar a la población. El alcance. Esta normativa, la 016, es de alcance obligatorio para todos los gobiernos regionales, ¿no? Para todos los gobiernos locales, tanto municipales distritales como provinciales. También para todas las sociedades de beneficencia, porque estas están vinculadas necesariamente a los gobiernos provinciales. Para algunas o todas las empresas del Estado, pero que estas pertenezcan a gobiernos regionales y gobiernos locales. Estas están obligadas a generar o a trabajar en función a esta directiva, porque incluso hay una serie de anexos específicos para ellas, por si acaso. En la sesión siguiente vamos a ver que hay anexos que son para gobiernos regionales y gobiernos locales. Hay anexos que son para sociedades de beneficencia. Hay otro grupo de anexos que son para empresas del Estado, tanto regionales como locales. Acá hay aproximadamente 11 anexos, acá algo similar. Y estas tienen que ser llenadas.
por todos los que, a todos que corresponden. Es decir, si un gobierno local provincial tiene adscrito al mismo una sociedad de beneficencia y tiene también una empresa, tendría que llenar en total 33 documentos, ¿no? Los que le corresponden al mismo como, como gobierno local, los que le corresponden a este, vinculados a la beneficia, a la sociedad de beneficencia que está adscrita al mismo, y si además tienen empresa, también estas. Además de estas de acá, acá vamos a encontrar en total 9 anexos de 9 sistemas administrativos. Todos esos van a tener que ser llenados. Luego están algunos organismos públicos descentralizados de gobiernos regionales u otros similares, y también organismos públicos descentralizados de gobiernos municipales o similares a estos. Más o menos en total a nivel nacional tenemos 2.223 entidades que abarcan a los 26 gobiernos regionales, a las 196 municipalidades distritales y 1.694 municipalidades distritales, además de 307 empresas y organismos vinculados a estos, ¿no? Algunos tienen sociedades de beneficencia, otros tienen empresas del Estado adscritas a gobiernos regionales, gobiernos provinciales, etc. Entonces tengan presente eso. Si un gobierno local, ¿no?, o regional tiene una sociedad de beneficencia y además tiene empresas del Estado, tendrá que llenar, llevar adelante el llenado de todos estos anexos que le corresponden. ¿Quiénes participan en este proceso? Como se entiende, obligatorio son las autoridades salientes, ¿no? Esto quiere decir los alcaldes y los gobernadores regionales que están concluyendo su mandato en este periodo. ¿Qué mandato? El mandato que correspondía a la gestión 2019-2022. ¿Ya? Acá. ¿Quiénes más participan? Autoridades entrantes que han sido elegidas a través del proceso llevado en octubre y que tienen un periodo de gobierno del 2023 al 2026. ¿Quiénes más? Funcionarios y servidores públicos de todas estas entidades. Ojo, acá nos habla de todos. ¿Por qué nos habla de todos? Porque estos van a generar la información y la documentación. Todos los servidores y funcionarios están obligados a ya haber iniciado y tener sistematizada la información que les compete. No es pues que yo voy a esperar a que el jefe, el gerente, el responsable, el director me pida la información, ¿no?, y que me la pida por escrito para yo recién empezar. Porque puede ser que no me la pida. No, eso así no funciona. Sabemos que tenemos la responsabilidad ya como funcionarios o servidores, ¿no?, de tener listo o iniciar la elaboración, la preparación, sistematización de la información y la documentación que hayamos gestionado, que hayamos manejado, sin necesidad de esperar a que todavía nos pida, ¿no? Muchas veces llegamos a ese límite en el cual decimos, que me pidan para empezar, ¿no? Y no es así como se entiende que el funcionario público debería de desarrollar sus actividades en cumplimiento a sus responsabilidades. ¿Quiénes más? Y acá sí ya son más específicos. Los miembros, perdón, acá es equipo de trabajo por la, designado por la autoridad saliente. En total puede ser mínimo 3, ¿ya?, y hasta un máximo de 11, más o menos, ¿no? ¿Quiénes más? Los miembros del equipo revisor designado por la autoridad. Y finalmente, Contraloría de la República a través de la Gerencia Regional de Control y los órganos de control institucional. ¿Cuál es el modelo de rendición de cuentas? El modelo está vinculado
principalmente a un aplicativo que está dividido en 5 secciones. ¿Ya? De estas 5 secciones, las 4 primeras son las que se van a generar a lo largo del llenado y el alcance de información, ¿no? Tenemos la sección 1, donde se alcanza información de los sistemas administrativos. Cada uno de los sistemas administrativos va a ir alcanzando esta información. Luego tenemos la sección 2, donde cada uno de los sistemas administrativos va a ir llenando los indicadores de eficiencia y otros relacionados a la entidad. Luego tenemos la sección 3, donde se indican la relación de servicios públicos que cada sistema administrativo ha llevado adelante, ¿no? La sección 4, los resultados de gestión de cada uno de esos sistemas administrativos. Esto se va a llenar por cada sistema administrativo y luego se va a consolidar también en uno solo que va a ser llenado por el funcionario responsable. Esto va a ser conducido por el titular saliente, el equipo de transferencia del titular saliente. Ellos tienen que iniciar el proceso de información de todo este, de estas secciones. Van a ser encargados de registrar la información, de revisar esa información, de visarla, de emitir los informes y finalmente de publicarlos. Para esto también va a participar el equipo de transferencia del titular entrante. Pero básicamente este ya en estas partes finales. Estas de acá, estas iniciales, va a ser conducida por el titular saliente. El proceso de rendición entonces va a estar centrado y esto, estas 5 secciones va a ser tomadas en cuenta para los diversos anexos, tanto del gobierno regional y el gobierno local, para el llenar de los anexos de sociedades de beneficencia, para el llenar de los anexos de empresas del Estado. Cada uno de estos va a tener que llenar esta información, que luego va a ser sistematizada y va a ser revisada por un funcionario responsable. En este proceso, como se entiende, va a participar